integrantes de Salserín que ya se encuentran aquí con nosotros para contarnos acerca de esta gira latinoamericana. Están todos, señores, todos aquí. Un gran aplauso. Salserín, gracias. Salserín, ex Salserín. Está con nosotros Leonardo, José Félix, Toñito, Reni y René. Chicos, gracias por estar aquí. Un aplauso nuevamente. 19 años después, se han hecho esperar, se les ha extrañado. Igual han seguido la gente pues cantando, bailando, por supuesto, pero ahora hay una doble emoción, el reencuentro y la visita nuevamente de ustedes. Gracias, gracias por estar aquí. ¿Cómo los ha recibido desde el Perú esta vez? Pues buenísimo, por acá Leonardo Patiño, increíble el recibimiento, increíble ayer también en nuestra gira de medios. Imagínate, ¿qué te puedo decir? Perú ha sido ese país que nos abrió las puertas internacionalmente, fue el primer país. Acá arrancó todo, dice. Acá arrancó todo y, y es una de las partes en donde más amamos venir, por la euforia de las chicas y por todo el amor que nos brindan. Claro, claro que sí. Euforia de chicas y chicos. ¿Eh? Claro, claro, pero es que chicos, claro. Y justo lo que hablábamos un poco en el corte, que dije, no, esta pregunta vamos a reservarla para cuando estemos al aire. ¿Cómo así? ¿De quién salió la idea maravillosa de tras 19 años de juntarlos nuevamente, juntarse y decir, oye, oye, ¿qué onda? ¿Por qué no vamos a hacer una gira? Sí, vámonos de viaje por América. Principalmente mi idea partió por nuestro ex director musical, que en paz descanse, César Mijares. Siempre fue su sueño reunirnos a todos en una misma tarima. Lastimosamente no lo pudo lograr en vida, pero nosotros estamos acá cumpliendo su sueño y ahora estamos como regresa al sur. Ay, qué lindo, claro que sí. Eso es una forma como también de hacerle un homenaje, una especie de homenaje, sí, claro, efectivamente. Sí. Qué lindo. Ahora, ¿ya se han encontrado con alguna de esos grupos de fanáticas de esa época? Porque 19 años después las cosas cambian, mi hermano. Así que, sí, bueno. El cariño no, o sea, el cariño aumenta, pero las cosas cambian. El cariño aumenta y aumenta el número de familiares. Exacto, ah, sí, claro. Porque antes tenían 15 años, iban solas. Claro. O las mamás las llevaban, que por lo general era que se escapaban. Claro. Pero hoy en día vienen con los hijos a visitarnos, claro, también. Entonces, claro, es muy bonito ver cómo las fans crecieron paralelamente con nosotros. Hoy casi todos tenemos familia, las fans también tienen ahora familias, muchas de esas fans hoy en día ya son amigas porque tienen, como quien dice, ya como que mucho kilometraje con nosotros, sí, y claro, pues claro, eso se agradece. Y Perú, claro, fue, claro, ese primer país que nos abrió las puertas, al menos con la generación de René y Reni. Claro, claro. Perú fue el primer país que nosotros vinimos y siempre le hemos tenido un estima y un cariño muy especial. Y acá están, ese cariño se ve también, acá el set está lleno de fanáticas. Mira, ¿qué tal fanaticada? Yo creo que la productora gritó más. La productora y nuestra querida Pollita también. Mira, ella es la que encabeza, ella es la que encabeza. Ah, claro que fans. Sí, están ahí emocionadísimas. Sí, pero se ha bañado, ¿no? Se ha cambiado, bien bonito para ver. Sí. Ha hecho todo un trabajo de producción para recibirlo. Claro. Chicos, y fue muy difícil juntarse porque, claro, efectivamente ya cada uno tomó, digamos, su propio rumbo, su familia. ¿Cómo, digamos, hicieron esta logística, no? Bueno, todo nació, bueno, primero de todo, muchísimas gracias a TV Perú por este contacto, de poder compartir con ustedes y con toda la fanaticada de aquí del Perú. Nació realmente en Panamá, hicimos un concierto en la cual debemos confesar que fue todo bien improvisado. Fue algo como que, bueno, vamos a hacer un concierto y vamos a disfrutar. ¿En serio? Y nos dimos cuenta de la importancia y tomarnos difícil, en serio, ¿no? ¿Sí? Porque claro, hicimos Figalis Convention Center, que en Panamá es un sitio de más de 10.000 personas. Y cuando vimos 10.000 almas ahí cantando nuestras canciones, dijimos, vamos a tomarnos esto un poquito más en serio. Creemos que podemos hacer un reencuentro sólido en la cual podemos recorrer Latinoamérica entero. Y finalmente lo estamos haciendo. Incluso a esta gira se sumó una gira de Europa que acabamos de llegar recientemente. Estuvimos en Madrid, en Barcelona, estuvimos en Italia, en Piacenza, en Génova. Firenze, en Génova, en Milano, que son las tomas que ustedes vieron por ahí. Claro. Entonces ha sido muy mágico porque hemos tenido la bendición. ¿Quién nunca le ha pasado por la mente poder entrar en la máquina del tiempo y poder vivir alguna infancia o algún momento especial? Nosotros tenemos la bendición que pudimos hacerlo, básicamente, volver al pasado. Cuando nosotros llegamos a Perú, las chicas venían en los taxis enloquecidas, claro, y es como poder retroceder el tiempo. Eso sucedió con nosotros y eso pudo suceder gracias a una cosa, y es
que las fanáticas puedan revivir ese momento. Así que muchísimas gracias a todas las chicas que están aquí, que nos acompañan. Ahí están las chicas. Que están detrás de las cámaras. Muchísimas, por supuesto. Muchísimas gracias, porque todo esto que estamos haciendo, nosotros sentimos ese mismo cariño por ustedes. Y se lo vamos a retribuir este viernes 22. Viernes 22. Ahora, ustedes han hecho, pues, evidentemente, después de la orquesta, también cada uno su propia vida, ¿no? Nos contabas también su propia familia. Sí. Pero han estado siempre vinculados a la música también. Sí, definitivamente. No, siempre, cada uno desconectar de ahí. Cada uno ha tomado el mismo rumbo de la música, por supuesto, en sus proyectos personales, cada quien. Pero sí, siempre en ese mismo norte, yo creo que siempre lo decimos, Salserín para nosotros fue una gran escuela y ahí tuvimos la oportunidad de graduarnos como artistas, como músicos, y eso es aprovechable ahora en este momento, en esta etapa de nuestras vidas, porque podemos toda esa enseñanza practicarla ahora en todos los proyectos que estamos haciendo como solistas, y es algo que para nosotros nos queda como una gran carta, porque definitivamente Salserín fue una etapa muy importante, no solamente para el público, sino también para nosotros, y eso es lo que nosotros queremos aprovechar. Gracias a Dios pudimos contar con toda esa enseñanza que ahora definitivamente vamos a terminar de desarrollar ahora en esta nueva etapa como solistas, y por supuesto llevándole más música, por supuesto llevándoles toda la experiencia ya adquirida en esa época de Salserín, y bueno, esperando que todo lo que estamos haciendo nos resulte. Claro que sí, chicos, ¿podrían cantarnos alguito? Claro, como no. Por favor, dale, vamos. La música, la tan esperada hora de la música. Ahora sí. En forma acústica. Sonrió a través de tu mirada, que inesperadamente era posible. Te esperaba desde antes que llegaras a mi vida. El camino está abierto entre tú y yo. Y si todo era perfecto, porque me cambió el destino, se desvaneció en mis manos el latido de tu amor. Un contacto inesperado que borró de mí el pasado. Se me pierden porque otros no perdonan nuestra unión. No perdonan nuestra unión. Está abierto entre tú y yo. Entre tú y yo. Este amor va a ser inmenso entre tú y yo. No habrá muro de concreto entre tú y yo. ¿Por qué es tan extraño que solo entre tú y yo? Ya no golpes mi cara con tu dura indiferencia. No me pidas que me aleje ni que sufra por tu ausencia. Si tus miedos y temores ya no son por mi razón, tienes que saber que nunca te haré daño. Ese amor que está en mi extraño es solo entre tú y yo. Con mucho
mucho feeling. Oye, ¿qué tal feeling? Pasó del swing al feeling. Ahora, de hecho, han tenido que hacer algunos arreglitos, algunos cambios, ¿no? Porque evidentemente las voces pues ya cambiaron, ya no son las mismas. ¿Les pasó de repente eso? De repente, de niños, no sé, tenían, bueno, de jóvenes tenían como de repente la voz muy aguda y de pronto se volvió muy grave. ¿Les pasó algo así o no? Eso pasó contigo, ¿no? ¿A ti? En mi caso, no pasó. No. Eso te iba a decir. Solamente se te ensució la cara de barba, pero nada más. Toñito, ¿y qué edad tienes? Igualito. Tengo 26 años. 26 años. Está por ahí contigo, ¿no, pollita? Ah, ahora entiendo todo, pollita, contrólate. Ah, entonces no eras un gameto cuando estaba allá cantando. Ahora te pasa el número, ahora te pasa el número. Ah, no eras un proyecto y eras una realidad. Estábamos calculando. Con mucho feeling. ¿No? Pero qué bonito esta posibilidad de demostrar que el cambio, el tiempo ha pasado, evidentemente, han crecido, han cambiado muchas cosas, pero esta verdad que debe tener un artista la tienen, con una buena voz, han mantenido también, manteniendo el arte, porque se tiene que entrenar para esto, no es solamente yo canto bonito y ya está, hay que trabajar mucho para eso. Por cierto, hablando un poco de eso que tú dices, parte de lo que va a ser el concierto, además de cantar todas las canciones que la gente pues creció escuchando, cantó, dedicó, se enamoró, las lloró, las gritó. También vamos a mostrar parte de lo que es nuestra carrera actual como solista, porque uh-huh. todos acá tenemos una carrera como solista en la que estás trabajando paralelamente, aparte de lo que es este proyecto llamado Regresa el Swing. Uh-huh. Entonces, demostrar en tarima quizás el crecimiento que hemos tenido, aparte de todo eso que se vivió, claro. es parte de lo que nosotros también queremos hacer con esta gira. ¿Y siempre dentro de la salsa o han también explorado en otro tipo de géneros? Bueno, yo creo que eso va a ser una de las magias que vamos a entregar este viernes 22, porque... Por ejemplo, René se dedicó a la música pop rock. Yo estoy en lo que es en la música urbana. Por ejemplo, Toñito y José Félix están haciendo salsa. Leonardo está haciendo pop, algo un poco más romántico. Entonces, cada uno eligió caminos distintos. Entonces, ese día vas a poder disfrutar de todos los géneros. Vas a poder bailar, vas a poder mover el bote, por llamarlo así. Vas a poder dedicar una canción como las que canta Leonardo, la canción de René. Soy gran fanático de sus temas. Entonces, eso lo van a poder ver este viernes. De hecho, bueno, hay muchísimas fanáticas que ya se saben parte de nuestras canciones, nuevas. Y va a ser muy divertido. De verdad que quiero invitarlos porque va a ser un show mágico. Yo sé que las chicas se entusiasman demasiado y gritan y cantan nuestras canciones. Yo quisiera que ellas entendieran que nosotros tenemos ese mismo sentimiento. Nosotros estamos en tarima y para nosotros es un regalo increíble poder estar ahí parado y de repente bailar y voltear y ver a Leonardo durante niños crecimos lado, haciendo eso. Entonces, claro. Es un sentimiento muy bonito, de verdad. Yo creo que es algo muy sincero. Y esa energía que crecen en el escenario, creo que finalmente es lo que se lleva al público. Eso, justo, y quería preguntarles también algo relacionado. ¿Ustedes continuaron teniendo contacto, aunque sea telefónico, aunque sea por Skype? ¿Por Facebook? No vamos a mentir, sí hubo momentos en los que perdimos quizá el contacto, pero no por malas vibras ni por otro motivo. Claro, claro. Sino que simplemente... La vida misma, ¿no? Exactamente. Mm. Tanto la vida personal como la vida artística nos llevaron por diferentes caminos. Por ejemplo, ellos viven en Venezuela. Toñito, René y Reni viven en Venezuela. José Félix vive en Serbia. Mm. Yo vivo en Miami. Oh, wow. Entonces, es un poco difícil a veces quedar con el contacto tan directo, pero siempre quedó la hermandad y siempre ese cariño, que es lo que nos hizo esta vez unirnos. Por Serbia, ¿y qué pasa en Serbia? Me he quedado pensando en ese país. ¿Ha sido hacer música allá? ¿Cómo funcionan ahí las cosas? Sí, bueno, a mí me lleva la vida, me lleva a Serbia, porque yo estuve casado con una mujer de Serbia y uh-huh. con ella tengo dos hijos y, bueno, obviamente por la familia me mudé para allá. Y para estar cerca de los niños me quedé en Serbia. Justamente allí he tenido la oportunidad también de conocer mucho de la música, de la cultura, de esa parte de los Balcanes. Y estuve aprovechando esa oportunidad para hacer música para varias artistas de la región. Estuve en contacto con la gente de Eurovisión y tuve la oportunidad de hacer una versión en español de la canción que participó por Serbia en el 2010 para Eurovisión. Y bueno, he tenido también ese aprendizaje, ¿no?
La música latina en general, la salsa, la música latina habla en general. Habla serbio también. Sí. Ah, sí. La música latina en general. Invita a toda la comunidad serbia. A la comunidad serbia. Invita a la comunidad serbia que está en Perú. Momento, tenemos señal internacional, así que es muy probable que te estén viendo. Seguramente, seguramente. Señoras y señores, con ustedes, José Félix. Bravo, es bravo, Kakoste, de regresa al swing. Hoy da uživamo malo ovo je petak 22. Of the aprilo. No, lo que pasa es que él bebió antes. Yo hablo así los viernes, por favor. Yo los viernes hablo así. No más de beber, porque estaba diciendo igual Oscar y estaba abriendo los ojos, algo de bebida de Sigue llegando gente al estudio. Sí. Escúchame, están viniendo de todas las academias de acá alrededor. Han dejado las clases, se han enterado y han venido. Que me da mi pena porque se van a ir los chicos y nos quedamos solos, tristes, abandonados. Por favor, no se vayan. Mustios. Nunca hemos tenido tanto público. Queremos aprovechar este contacto con ustedes aquí por Bien por Casa. De hablarle un poco también de nuestras carreras para que también conozcan nuestro trabajo. Por ejemplo, en el caso mío, ya tengo tres temas que fueron primer lugar en mi país, en Panamá y Ecuador. Temas como Guaralala, Hay Amor, Esta Noche, mi tema reciente es junto a Joe Montana, que es un cantante panameño. Los invito a que vean todos estos temas, tienen video por mi canal de YouTube. O pueden entrar a las redes sociales, en mi caso en Instagram y Snapchat es Reni Oficial. Bueno, no sé si lo pueden poner aquí en la pantalla de cada uno de por nosotros. Supuesto, ahí en el Reni con doble N y griega. Y en Reni Oficial van a poder ver cada uno de estos temas o descargarlos por iTunes, por Spotify, por donde quieran pueden descargarlo. Por mi lado pueden buscar mi música. El tema con el que estoy trabajando ahorita se llama ¿Qué vas a hacer conmigo? Lo van a escuchar de hecho en el show el día del concierto. Pueden ubicarme por mis redes sociales. Sí, también podemos hacerlo. Pueden ubicarlo por las redes sociales, arroba René-Velasco con B pequeña y Z. Y también pueden descargarlo en iTunes, Spotify y todo lo que es la parte digital. Ahí lo pueden conseguir. Mi canal en YouTube, René Velasco Oficial. Vayan y vacíense mi música y mi proyecto. Qué chévere. Por acá, Toñito León. Bueno, pueden conseguirme a través de las redes sociales, arroba Toñito León. Tengo mi primera producción musical como solista. Mi primer tema promocional se llama Tanto. Ya tiene videoclip. Lo puede conseguir en Spotify, en Amazon Music, en iTunes. Y bueno, espero que les guste y lo disfruten. Claro que sí. Arroba Toñito León. Seguimos por acá. Pero ahora sí, en español, en castellano. En todas mis redes sociales me consiguen como José Félix Music. Allí siempre estoy colocando no solamente las actividades que estamos haciendo nosotros como grupo, sino también todo lo que estoy haciendo individualmente. Próximamente voy a estar estrenando el primer promocional de mi segundo disco como solista, que se llama Tú Me Haces Falta. El video fue grabado en Milano, Italia, y espero que a la gente le guste. Además estoy trabajando también en un musical que va a hablar de lo que ha sido mi vida desde que empecé a cantar, por supuesto por la etapa de Salserín y hasta ahora como solista. Eso estará listo, si Dios quiere, para los próximos meses y estaremos promocionándolos también por acá. Así que muchas gracias. José Félix. Por mi parte, pues Perú va a tener la primicia de por primera vez escuchar mi tema promocional. Uh-huh. Se llama Es un Impulso, así que en el concierto lo van a poder disfrutar y escuchar por primera vez. Mis redes sociales, arroba Leonardo Patino, lamentablemente Patino. La ñ no existe. Pero no Patino. Leonardo Patino, a ver. Si patina se cae. Mira, bueno, antes de despedirnos, lo que podemos hacer es que cantamos un poquitico de cada una de nuestras canciones. Claro que sí. No se preocupen, tenemos hasta las 12 del día con 30, se pueden quedar, no hay problema. Chévere, mi pana, claro. Chévere, mi pana. Lo que quieran. Dice, un placer de doble a ajá, esto es una impro, ¿no? Sí, estamos improvisados, totalmente en vivo. La magia de la música. Ok, vamos, dice. Acá apoyamos todos, ¿ah? Un placer le doy la bienvenida. Soy lo que estabas esperando. Tú
Tú sabes que apenas me viste, era lo que andabas buscando. No, no te voy a decir mentiras. No soy el mejor ningún santo, pero te puedo hacer sentir como si estuvieses volando. Dice, guaralala, guaralala, pa' que te enamores, pa' que te enamores, bebé. Guaralala, guaralala, pa' que te enamores, pa' que te enamores, bebé. ¡Qué buena! Para que te enamores, bebé. ¿Qué vas a hacer conmigo? No me vas a ser tu amigo. La única razón es por ti, porque me late el corazón. ¿Qué vas a hacer conmigo? Tus errores cometidos siempre sanan con perdón. Lo mejor de las peleas es la reconciliación. Haces falta amor, tú me haces falta amor, para enamorarte cada día, para amarte noche y día, me haces falta tú, tú me haces falta. Más que esta amistad pudiera ser algo más, se nos apareció el amor y sin permiso nos unió. Es un impulso más que esta amistad se funda sin reclamos. Dale rienda suelta, entra en mi vida, pero no como amiga. Es un impulso. Falta Tony. Hay tanto, no digo que me gustas tanto, no dejo de pensarte y no lo puedo ocultar. Hay tanto, por encima de mi ropa tanto, se nota que me gustas y tú ni cuenta te das. Hay tanto. Qué chévere. Pero de verdad, y acá en Perú decimos qué paja. Qué paja significa, o sea, ya es como que el superlativo es chévere. Están lindos, chéverazazo. De verdad, los hemos vivido, los hemos sentido todos, ¿ah? De verdad, están gracias. Bien, qué bueno, pajas, qué bueno. Bien bonitos. Qué bueno. Lo máximo. Bueno, vamos a empezar a seguirlos ahora en su carrera individual a cada uno y por supuesto también puedes disfrutar de este maravilloso concierto. Así que vamos a repetir ese, este viernes. Así es. Para este vivir, viernes. Para bailar, Barranco Arena. Regresa a las 8 de la noche. Pueden comprar todavía sus entradas en la taquilla de Barranco Arena. De una vez. Pierdan que está muy bueno. Por supuesto. Entonces la fiesta empieza el viernes y ya veremos cuándo acaba. Pero que arranque el viernes, eso de todas maneras. Exactamente. Oye, ¿cómo hicieron con Bebé Salsero? Ahí sí, porque eso sí es un reto, ¿no? Ahí sí le cambiaron todo. Bueno, realmente, ¿no? Como te dije, mi tesitura vocal no cambió tanto. Solamente le bajamos medio tono. ¿En serio? Sí. ¿Qué va a hacer? Pues era... A ver. Salsero, era altísima. Soy un bebé salsero. Oh. Ya, ahorita... Está muy temprano. ¡Wow! Bueno, pero está por ahí, de que sí, de que llegas sí. a la nota. ¡Wow! Chicos, de verdad, muchísimas gracias. Acá nos están pidiendo de sol a sol y bella ladrón. Ya, despedir al que nos tenemos que ir. Pero despedimos el bloque con música. No, se quieren ir, chicas. ¿Quieren que se queden los chicos de Salserín? ¿Han venido por ellos o por nosotros? No. Oye, espérate, pero ellos se quedan y ustedes. Seguridad, me la sacan a todas ya, por favor. No, vámonos con música, chicos. Ya, ¿qué les parece? De sol a sol, yo soy para ti. De sol a sol.
sol, tú eres para mí. Yo soy la luz que te alumbra. Cuando la luna llega a mi sendero y mi existir. De sol a sol. Gracias. Empezamos con más aquí en Bien por Casa. Gracias. Gracias. Chao.